No eran 17, sino 24 los migrantes fallecidos en el cayuco localizado al sur del Hierro, la mayor tragedia en la ruta canaria de la última década. El cayuco ha llegado remolcado por los guardacostas esta noche al pueblo de los cristianos en Tenerife. 24 cuerpos sin vida en su interior, dos de ellos niños, y no se descarta que alguno más haya caído al mar. Cuando los localizaron llevaban 22 días a la deriva. Hola, ¿qué tal? Y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasará después del 9 de mayo? Porque el gobierno insiste en que no habrá más estados de alarma. Dice que no hace falta, que confían en los datos y sobre todo en la vacunación. Por cierto, Daniel de la Fuente, esta semana se han batido todos los récords. Sí, a 10 días de que acabe ese estado de alarma, algunas comunidades autónomas insisten en que son necesarias algunas herramientas legales para seguir conteniendo la pandemia. Sin embargo, ayer la ministra Darias volvió a insistir en que no será necesario prorrogar ese estado de alarma y confía en el avance del proceso de vacunación. Una semana en la que precisamente se baten los récords en la llegada de vacunas, nuestro país recibirá casi 4 millones de dosis. Va a ser la semana récord en llegada de vacunas. Es la primera vez que en una sola semana van a llegar en torno a 4 millones de dosis. Por tanto, una semana que sin duda alguna va a marcar un punto de inflexión en la llegada de vacunas a nuestro país. El paro aumentó en Castilla y León en 9.900 personas. Son los datos que arroja la encuesta de población activa de este primer trimestre del año. El número de desempleados supera los 138.000. Un avión militar repatriará a los dos periodistas asesinados en Burkina Faso. Los cuerpos de los reporteros ya están en el anatómico forense de la capital africana. Podrían llegar mañana a España. Y el gobierno de España se manifiesta en su intención de que llegado el 9 de mayo no tuviera que ser necesario seguir contando con un estado de alarma. Quedan exactamente 11 días para que decaiga el estado de alarma. El gobierno se mantiene en su decisión de no prorrogarlo más allá del 9 de mayo, a pesar de la presión de algunas comunidades autónomas. El gobierno confía en los datos, dice que no será necesario, pero muchas comunidades aseguran que cuando el estado de alarma termine, no tendrán competencias para implantar medidas como los confinamientos perimetrales o el toque de queda. De nuevo, cifra récord de vacunas. Esta semana España va a recibir casi 4 millones de dosis, el doble de lo que estaba previsto. Y sigue sobre la mesa la decisión de qué hacer con aquellos menores de 60 años que ya se vacunaron con AstraZeneca. Daniel de la Fuente, ¿cuándo se va a tomar esa decisión? Se esperaba que ayer en el Consejo Interterritorial se diera alguna respuesta a esta incógnita, pero no será hasta mañana cuando la Comisión de Salud Pública decida sobre este asunto, que tiene en vilo a más de 2 millones de personas menores de 60 años que ya recibieron el primer pinchazo de AstraZeneca. Incluso en algunos casos ya han pasado esas 12 semanas entre ambas dosis. Carolina Darias pide tranquilidad en este sentido y asegura que antes de tomar una decisión sería conveniente esperar a los resultados, a las conclusiones del estudio Convivax. Que entre el día de hoy y el día de mañana se va a proceder a la finalización del pinchazo a todas las personas que están participando en este ensayo clínico. La Comisión de Salud Pública de este viernes la que dará alguna pauta al respecto. Otra de las novedades de la vacunación es que va a ser necesaria una tercera dosis de Pfizer 9 meses después de la segunda. Y esto quiere decir que los que se están vacunando ahora con esa segunda dosis no van a tener el ciclo completo. Es lo que sucede, por ejemplo, hoy en Palencia. Marta Caña. Sí, buenos días. Aquí en Palencia hoy le llegaba el turno a los nacidos entre 1942 y 1949 para recibir la segunda dosis de la fórmula de Pfizer. En principio esta iba a ser la última dosis, la que les diera la ansiedad de inmunidad. Pero ayer el cofundador de la compañía alemana anunciaba que será necesaria una tercera dosis a los 9 meses y un recordatorio cada año o cada año y medio, al igual que ocurre ya con la vacuna de la gripe. Algo que no les ha gustado mucho a todos. Siempre que sea útil,
bienvenidos. Con Pfizer y todas las farmacéuticas hay que tener un cuidado porque lo que quieren es dinero. Ya tres ya me he pasado mucho, pero si hace falta, yo qué sé. Yo creo que con la segunda que es lo suficiente. Depende de cómo vaya todo, depende. Si la cosa no va mal, pues a lo mejor no, pero si la cosa va peor, pues habrá que hacerlo. Me parece bien, cuanto más nos hagan, mejor. Si quieren cuatro, es igual, los que quieran ellos. Es la opinión de la ciudadanía. Han pasado 4 meses desde que se puso la primera vacuna. Aquí en la comunidad fue Áureo, quien se convertía en un símbolo de la lucha contra la pandemia por ser la primera persona que la recibía. Pues bien, hasta hoy se han administrado 1 millón de dosis. Muchas cosas se han cambiado, sobre todo en la residencia de Cevico de la Torre. A finales de diciembre, la capilla de esta residencia de ancianos de Cevico de la Torre, en Palencia, daba un paso hacia la esperanza, convirtiéndose en los primeros vacunados de la comunidad. Hoy, 4 meses después, hemos vuelto para conocer cómo han cambiado sus vidas desde entonces. Hombre, no compares de antes a ahora. Ahora vivimos, pero por lo menos vemos a la gente, respiramos oxígeno, aire libre y tal, y en fin. Vemos el ambiente donde nos hemos movido antes y entonces pues ya con eso ya es muy suficiente. Desde aquel 27 de diciembre, más de 1 millón de personas de nuestra comunidad han seguido los pasos de Áureo. Un millón. Un millón ya. En Castilla y León. Y yo el primero. Yo me voy a vacunar el primero, pero recomiendo a todos que se vacunen porque que adelantan con vacunarse 20, por ejemplo, y otros no. La calidad de vida ha mejorado mucho desde entonces para los residentes. Puedes salir, puedes ir para allá, no ni con la mascarilla, que es la que menos nos gusta. Pero también para sus trabajadores. Nos hemos visto un poco de luz, no mucha. Seguimos con las mismas medidas, teniendo mucho cuidado. Y bueno, por lo menos poder salir y que las visitas, las familias puedan entrar a ver a sus abuelos, a sus padres que están aquí. Un paso necesario con el que pretenden ganar la lucha al virus. Hoy podría llegarse a un acuerdo en Europa sobre el pasaporte de vacunación que se espera que esté listo dentro de un mes. Sin embargo, todavía hay discrepancias. Algunos gobiernos europeos se niegan a que este documento evite las cuarentenas automáticamente para los turistas, porque de ser así podría detener el turismo. Desde esta medianoche se relajan las medidas en Andalucía. Los bares podrán estar abiertos hasta las 11 de la noche y no hasta las 8 como ahora. Los comercios también amplían su horario y se levantan las restricciones a la movilidad dentro de la comunidad. Los viajes llevaban 3 meses prohibidos. La variante india puede estar ya en España. La Comunidad Valenciana estudia un posible caso. Varios países han establecido restricciones a quienes viajen desde el país asiático. España impondrá cuarentenas, pero esta medida no entrará en vigor hasta el próximo sábado. La India ha registrado este miércoles los 360.000 nuevos positivos y más de 3.000 fallecidos. Y la evolución de la pandemia nos deja hoy estas cifras. La incidencia acumulada baja 2 puntos en España. Se han notificado más de 8.000 nuevos positivos y 88 personas han perdido la vida. Parece que se ha conseguido tocar techo en esta cuarta ola con esos 230 de incidencia, pero aún así las UCIs todavía se encuentran en niveles muy altos en algunos territorios. Pese a que la situación de las UCIs ha mejorado, comparado con lo que tuvimos en enero y febrero, pues está mejor. Todavía están lejos de estar bien y por eso desde la Unidad de Cuidados Intensivos de Palencia lanzan una advertencia. Creen que el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, es demasiado pronto para levantar restricciones. Mezclar más entre comunidades, con horarios menos restrictivos, estamos todos un poco pendientes de qué va a ocurrir porque nos da miedo que esto pues suponga otro repunte. Ya que todavía es bajo el porcentaje de personas inmunizadas. Distan mucho de ser tranquilizadores todavía. Esto es un proceso que lleva muchos meses y cuanto antes se pueda conseguir el objetivo de alcanzar un porcentaje cercano al 70%, podremos ver y empezar a analizar un poco si realmente vemos la luz al final del túnel. De momento queremos verla, pero está un poco, el túnel se hace todavía muy largo. Por eso, y ante ese temor, piden a las administraciones que actúen y que no se confíen. Difícil será controlar la pandemia si algunos no cambian sus costumbres. En La Rioja hay 33 personas contagiadas como consecuencia de una fiesta de pijamas.
A esa fiesta asistieron niños con el consentimiento de sus padres. El número de contactos de la cadena de transmisión en distintos municipios asciende a 83 personas. Y más fiestas, en este caso no en una casa, sino en un sex shop en Barcelona. La Guardia Urbana ha desalojado a más de 60 personas que no respetaban las distancias de seguridad ni otras medidas de protección frente al coronavirus. Es la noticia económica de la mañana. Ya tenemos los nuevos datos de la encuesta de población activa de este primer trimestre. Estefanía Ureña, tienes todos los datos, ¿son malos? Pues hay una de cal y otra de arena. Son positivos a nivel nacional, pero nada positivos en Castilla y León. Vamos primero a ver los datos en nuestra comunidad, que como decimos no son nada positivos. El desempleo aumentó en este primer trimestre en 9.900 personas, un 7,7% más. El número total de parados en nuestra comunidad es de 138.200 personas. Es una tasa del paro del 12,64%. En España, el número de personas desempleadas en nuestro país bajó en 65.800 personas. Ese es el dato positivo. Hay un 1,7% menos de parados que en el primer trimestre anterior. Es el primer descenso desde el año 2015. Pero hay una cifra preocupante. Se han destruido 137.500 empleos. Es cierto que es la mitad de lo que se destruyó en el mismo periodo del año pasado, pero estábamos en pleno confinamiento. El número total de parados supera los 3.600.000. Gracias, Estefanía. Bueno, pues con estos datos vamos a hablar ahora con el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Castilla y León, Fernando Fraile. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo valora usted estas cifras? Bueno, pues los datos que hemos conocido hoy del primer trimestre de la EPA de 2021 muestran una evolución negativa, como acabáis de describir hace un momentín, de los principales indicadores laborales, ¿verdad? Disminuye la ocupación en este primer trimestre en 21.500 personas y el desempleo aumenta, aquellas personas que se declaran en desempleo hasta las 9.900 personas trabajadoras. La población ocupada en Castilla y León se sitúa en 955.100 personas, lo que supone una pérdida en el último año, que también hay que tener en cuenta, de 30.000 personas ocupadas en Castilla y León. Por tanto, tenemos 30.000 personas ocupadas menos en Castilla y León que el año pasado. Esta evolución del mercado de trabajo, que insisto, es negativa y es como consecuencia de la pandemia, con reactivaciones intermitentes de la economía, con limitaciones y con impedimento de la actividad económica, sobre todo en determinados sectores de actividad. Y las personas que todavía a fecha de hoy están en ERTE, pues es un número considerable en Castilla y León, 31.400 personas. Y también hay 20.000 personas autónomas en cese de actividad que perciben las ayudas, ¿verdad? Estas personas no se consideran ni se clasifican en desempleadas y por tanto se consideran ocupadas. Y entendemos que, bueno, que siguen en gran medida estas medidas sujetando el mercado de trabajo. Por ello, desde Comisiones Obreras de Castilla y León también reclamamos a la Junta de Castilla y León fondos adicionales en un momento extraordinario, en un momento de expansión, que tenemos unos presupuestos de la comunidad como nunca lo hemos tenido, de expansión. Y por tanto tiene que establecer unos fondos adicionales para luchar contra el desempleo, así como Fernando, ayudar a las personas. Sí. Nada, siento cortarles, que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este informativo matinal. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. No eran 17, sino 24 los migrantes que intentaban llegar a España en este cayuco. Solo han sobrevivido 3. Fueron localizados sin vida cerca de la Isla del Hierro el pasado lunes. Llevaban 22 días a la deriva. La barcaza llegó anoche al puerto de Tenerife, remolcada por los guardacostas. Un avión militar repatriará a los 2 periodistas asesinados en Burkina Faso. Los cuerpos de los reporteros ya están en el anatómico forense de la capital africana y podrían llegar mañana a España.
Ese avión está previsto que salga esta misma noche. David Beriain y Roberto Fraile asumieron el riesgo de morir por su compromiso periodístico. Lo explican ellos en un documental que grabaron hace unos años y que se puede ver en Netflix. Morir para contar, se llama, del cineasta Hernán Zin. Bueno, yo creo que si te dedicas a esto, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y dónde vas. Sabes el riesgo que conlleva. Me han querido libre. Aunque eso haya significado en el caso de mis padres, en el caso de mi hermano, en el caso de mis amigos, en el caso, por supuesto, y sobre todo de mi mujer, que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, pues David no va a volver. Roberto Fraile y David Beriain grababan aquí, en Burkina Faso, un país lleno de pobreza y de fauna salvaje. Llevaban una semana con un reportaje sobre caza furtiva. Este reportaje en concreto iba dentro de una serie de otros 4 episodios, con lo cual esa serie va a salir a la luz. No sé cómo lo haremos, pero va a salir. La serie documental que preparaban los 2 periodistas asesinados con previsión de emitirse en Movistar es una producción inédita y única. Es una serie terriblemente ambiciosa y difícil que no ha hecho nadie sobre operaciones especiales, desde dentro. Este proyecto, los 2 sabían que era un proyecto muy difícil y que entrañaba muchísimos riesgos. Es posible que solo un equipo como el que formaban Beriain y Fraile pudiera afrontar encargos así. Ya lo habían hecho con la productora 93 metros en series como Clandestino, que incluyó este episodio dedicado a las maras. Mira, Roberto y David eran unos tíos cojonudos, hablando en plata. Eran una dupla profesional y personal que funcionaba perfectamente. Ahora queda esperar y aplaudir esos trabajos póstumos que están por llegar. Tomar las riendas de la autodefensa. 8 cartas amenazantes en apenas 6 días, la última dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero. La policía dice que hay un efecto llamada en todas estas misivas. La duda es si pudieron detectarse antes de llegar a sus destinatarios, algo que no sucedió en todos los casos. José Luis Rodríguez Zapatero también es objeto de la oleada de amenazas postales a políticos. Correos ha interceptado una carta con balas contra el expresidente en Vallecas, el mismo lugar en el que han encontrado otra destinada a la dirección de la Guardia Civil con una segunda intimidación a Pablo Iglesias. No son los únicos. Los Mossos de Escuadra interceptaron este lunes en Barcelona otra misiva con proyectiles para Isabel Díaz Ayuso, que pide calma a todos. Serenidad y no darle más eco a todo esto. Todos los partidos condenan estas amenazas, que suceden a las cartas con balas de la semana pasada. Ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, al odio y a la amenaza fascista, es precisamente por las cosas que proponemos. El hombre con una enfermedad mental que envió esta carta con una navaja a la ministra Reyes Maroto se encuentra en libertad a la espera de ser citado por un juez tras declarar ante la policía y la Guardia Civil. Y espero que no haya más cartas, espero que no haya más balas ni más navajas. Estos episodios sobresaltan la recta final de la campaña, mientras las últimas encuestas descartan una mayoría de los partidos de izquierdas y dan la victoria a Díaz Ayuso, aunque necesitaría el apoyo de Vox. La audiencia de Teruel ha condenado a prisión permanente revisable al criminal serbio Norbert Fer, también conocido como Igor el Ruso, por asesinar a tiros a un ganadero y a 2 guardias civiles en la localidad de Andorra. El magistrado advierte en la sentencia de que no se le podría suspender la pena hasta haber cumplido los 30 años de cárcel. Joe Biden pronuncia su primer discurso como presidente de los Estados Unidos ante una gran expectación mundial y la atenta mirada de 2 mujeres, algo que no había pasado nunca. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, custodiaban a Biden. Su discurso ha sido completamente distinto al de su antecesor. Se han escuchado palabras de respaldo hacia la población negra, la decisión de avanzar en el plan de vacunación y un gran paquete de ayudas sociales. Congress, after 100 days of rescue and renewal, America is ready for a takeoff, in my view. We're working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again.
Muy buenos días. Seguimos con bajas presiones en superficie y con aire frío en altura. Por lo tanto, va a mantenerse ese ambiente inestable y revuelto durante la jornada de hoy. Por la mañana tenemos ambiente un poquito más tranquilo, con algo de tregua, pero por la tarde se vuelven a desarrollar esas nubes de evolución que nos vuelven a dejar chubascos y tormentas, aunque menos intensas que en los días anteriores, sobre todo en zonas del sur, cercanas al sistema central, también en la provincia de Soria, cerca del sistema ibérico, y en puntos del extremo norte, cerca de la cordillera cantábrica. También se desarrollarán en Montes de León y en Sanabria. Ya hoy las precipitaciones son menos probables en áreas de la meseta. Si cae algo será muy poca cosa, aunque eso sí, tendremos una jornada bastante gris. Las temperaturas van a bajar un poco en zonas del este, donde ya se quedan por debajo todo el día de los 15 grados. Dos tips para el fin de semana. Esas temperaturas van a seguir bajando y el sábado vamos a tener temperaturas casi invernales y las precipitaciones van a ir perdiendo fuerza. Y estos son los aguas, los efectos de las tormentas. Así amanecía el campo en Arévalo después de los aguaceros registrados ayer. No solo allí, también en otros puntos como Zamora o Segovia. Bueno, pues así nos despedimos. Ya saben, pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestra página web tiltv.es. Adiós.